En este ejemplo vamos a estar factorizando un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Tenemos x al cuadrado más 7x más 12. ¿Cómo nosotros vamos a factorizar este trinomio? Nota que no hay factor común en los números. Tampoco hay factor común en las variables, el 12 no tiene x. Lo que vamos a hacer ahora es una lista de los factores del 12. Sabemos que el 12 es lo mismo que 1 por 12, 2 por 6 y 3 por 4. Estos son los factores. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar las sumas de esos factores. ¿Cuánto es 1 más 12? Eso nos da a 13. 2 más 6 nos da a 8. Y 3 más 4 nos da a 7. Observa que nosotros tenemos aquí el número 7. Así que los factores del 12 que suman al número que tenemos en la posición B, 7, son el 3 y el 4. Vamos entonces a reescribir el trinomio como el factor de las sumas x más 3 por x más 4. Y esta sería la respuesta. Ahora quiero que notes algo importante. Si el problema, en vez de ser una suma de 7, hubiese sido una resta de 7, nosotros estaríamos buscando factores de 12 positivo que sumen a negativo 7. Y en ese caso, estaríamos hablando no de 1 positivo y 12 positivo, sino de 1 negativo con 12 negativo, 2 negativo con 6 negativo, 3 negativo con 4 negativo. De manera que negativo 1 más negativo 12 nos dan a negativo 13. Negativo 2 más negativo 6 nos dan a negativo 8. Y negativo 3 más negativo 4 nos dan a negativo 7. Seguiría siendo el 3 y el 4 la combinación correcta, pero nuestros factores dirían 3 negativo y 4 negativo. El proceso sería el mismo, pero los signos son diferentes al problema anterior. Así que debemos estar bien pendientes de qué signo tenemos en la posición B. ¿Okay? En la posición de B, ¿qué signo es el que tenemos allí? Si tenemos un número positivo en la posición C y un número positivo en la posición B, nuestro resultado va a tener signos positivos. Pero si tenemos un número positivo en la posición C y un número negativo en la posición B, nuestro resultado va a ser negativo.